¿Qué tal, banda? El día de hoy nos encontramos en Squash 73 con la Orden Satanista de México y estamos con Pedro, que nos va a presentar el día de hoy su producto. ¿Cómo estás, Pedro? Hola, ¿qué tal? Bien, gracias. ¿Cómo se llama tu producto? Bueno, el producto es Ciervo de Noche Mezcal. Es un mezcal de Michoacán. Tenemos dos variedades, que es la de color negro, es un ensamble de tres agaves, Inaikidens, Cupreata y Espadín. Y el de blanco es un espadín de 45 grados. Este tiene 42 grados. ¿Es más fuertecito el otro? El blanco es más fuerte, sí. Aunque el negro no lo representa. No, o sea, ¿tú crees que sea más pesado el negro? No, el negro es más más suave, pero tiene más aroma, más sabores, más fuerte. La intensidad de los sabores. Como tiene un agave salvaje, eso intensifica los sabores. ¿Y el blanco? El blanco es un espadín, es el clásico. ¿Es el que usualmente se puede decir que conocemos? Bueno, los que conocen de mezcal. Es el más común, sí, es el más común, el espadín. Y este tiene el agave más común en Michoacán, un porcentaje que es el cupreata, que es el agave michoacano. Bueno, en el a diferencia del tequila, que es solo un agave, en el mezcal hay infinidad, no tantos, pero como unas 200 variedades de agave. Depende de los estados, hay alrededor de 9 o 10 estados que tienen denominación de origen. Nosotros somos de Michoacán, es uno de los estados, y pues bueno, la diferencia, ¿no? El tequila es un mezcal, ¿no? Que es hecho de agave azul. Y bueno, aquí tenemos otros agaves. Cuatro agaves están aquí. Otra alternativa, porque usualmente conocemos a el mezcal de Oaxaca, ¿no? Sí, bueno, en Oaxaca no es que sea de Oaxaca. En Oaxaca también hay mucha variedad de agaves, ¿no? Tobalá, pechuga, hay varias, espadín también, ¿no? Depende, tienen que fijarse mucho en el tipo de agave, lo que es lo importante, para que sea como la diferencia en realidad, ¿no? Pero sí, Oaxaca es como el mayor productor, ¿no? Por el terreno que tiene. ¿Hay alguna técnica para tomarlo? Porque hay gente que se aloca y, ¿no? Y ya estamos, ya tú y yo somos amigos. A ver, Pedro, no, porque no. El mezcal se bebe a besitos, como dirían. Es poco a poco. Se tiene que disfrutar. Es como un vino. No tenemos que hacer el shot. El shot es lo peor que puede hacer uno. Se tiene que disfrutar. ¿No? Para descubrir todos los sabores que tiene. Yo hace poco me puse así súper mal. O sea, yo no pierdo y perdí con uno de Oaxaca y así. Bueno, muy rico. Tomas solamente mezcal, bueno, sí te vas a poner mal, pero no vas a tener cruda. Eso sí es cierto, porque el mezcal es el alcohol más, ¿cómo se puede decir? El mejor alcohol para el cuerpo humano. Entonces al día siguiente vas a amanecer como si nada. Sí, obviamente si te tomas dos botellas, una botella, sí te vas a sentir mal, pero al día siguiente no vas a tener resaca. ¿Y dónde podemos adquirir los productos? Bueno, en Michoacán estamos en algunos lugares, pero bueno, aquí en el DF es por, métanse a nuestra página, Ciervo de Noche Mezcal, en Facebook o en internet, www.ciervodenochemezcal.com, y ahí nos pueden hacer encargos. ¿A partir de cuánto puede ser algo pequeño como para mí, o tengo que armar así todo mi club y entonces comprar como no, ya? Bueno, pueden comprar desde una botella hasta las que quieran, ¿no? En el interior de la República, pues obviamente con cargos de envío, en Distrito Federal y área metropolitana es sin costo de envío, igual en Michoacán. Te agradezco mucho. ¿De qué? Gracias. Estaremos al pendiente de Pedro y bueno, esperemos mucha suerte con este producto. Finalmente, productos mexicanos, hay que probarlo, muchacha, ya déjense de tomarse tanta cerveza, que yo sé que nos encanta, a mí también me fascina, pero hay que checar otro tipo de productos. Esto es Rock Week al TV.